La empresa de servicios públicos del municipio de Arauca en Serpa, durante los 3 días que Arauca Capital no tendrá el servicio de energía, suministrará el agua potable con plantas eléctricas. La comunidad debe de almacenar agua. Sí, no precisamente solo el servicio de acueducto, sino alcantarillado. Nuestra empresa ya está preparada para prestarle y brindarle la continuidad del servicio a nuestros usuarios. La gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa, Glaisa Heredia, dijo que también tendrán plantas eléctricas en las estaciones del alcantarillado. Sí, nuestro plan de contingencia es las plantas en las estaciones del alcantarillado, en las principales estaciones y en la planta de acueducto. La empresa en Serpa confirmó que el bombeo del agua potable estará en un 100%, pero la comunidad debe de almacenar agua por si se presenta alguna falla. Hasta el momento va a ser el 100%, sin embargo estamos haciendo el llamado a nuestros usuarios para que hagan el respectivo o guarden respectivo el líquido, ya que no sabemos qué puede ocurrir. Sabemos que ahorita se está presentando el tema de la turbidez y también puede ocurrir, porque son 3 días que nuestras plantas van a estar prendidas, entonces puede ocurrir de pronto algo que se nos salga de las manos. Entonces por eso estamos haciendo el llamado a nuestros usuarios que hagan un racionamiento de este servicio, que el manejo que se le dé sea un manejo prudente en esos días. La funcionaria manifestó que a pesar que no habrá energía durante 3 días, el agua no se suspenderá en Arauca Capital. Pues hasta el momento, como ha venido ocurriendo, nosotros siempre lo hacemos y lo manejamos avisándole a nuestros usuarios, pero hasta el momento no creemos que se pueda suspender en su totalidad. Hemos hecho en algunos barrios, como se presentó el día de ayer, no llegaba el servicio, pero es porque se apagan algunas de las bombas por el tema de la turbidez. Pero esto, hasta el momento no creo que se vaya a suspender el servicio. Por eso, como lo manifestaba, hay cosas que nos salen de las manos porque son de la naturaleza. Los operarios de la empresa de servicios públicos de Enserpa se encuentran en máxima alerta durante estos 3 días sin energía.